compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión traigo un título de unos compañeros y seguidores del canal, de la productora valenciana Intellectiva, que han sacado un escape room que me ha sorprendido mucho, Grandmans Legacy. La verdad, un juegazo. Aparte con voces y textos en castellano, que esto se encuentra poco dentro del mundo de la realidad virtual. Acompañadme al juego a ver qué os parece. Vamos dentro. Bueno, ya estamos en este juegazo, Grandmans Legacy, Escape Room. Empezamos en esta especie de pasillo, así que ya da un poco de ambiente, así con esta butaca así moviéndose. Lo que es la música ya te empieza a meter en el ambiente. Visualmente ya veis que se ve muy bien. Tenemos manos, tenemos diferentes perfiles, ves el perfil 1, yo ya me he acabado el juego al 100%. Vamos a empezar una nueva aventura. Podemos hacer ajustes de juego. Como veis, el idioma está en español. Parpadear al girar, lo desactivo. Y pistas, si las queremos activar o no. Las dejaremos activas. Continuar. Seleccionamos la posición. Vamos a jugar, en este caso, sentados. Aquí tenemos una pequeña explicación. Para ver el inventario, para agarrar, agacharse, girarse y moverse. Le damos a continuar. Ya veis que está hecho todo con mucho gusto. Esto es una especie de pequeño tutorial. Nos empiezan a informar de lo que es la historia, aquí por subtítulos. Y estamos encerrados en esta especie de habitación. Con el botón B nos podemos agachar. Y con el botón A sacamos el inventario. Vamos a tocar en la grabadora. Hola, Elizabeth. Tienes 4 mensajes nuevos. Recibido el miércoles. Hola, mamá. Recuerda que este fin de semana hemos quedado para comer todos juntos. ¿Querrás que te recoja o prefieres venir tú? Imagino que acudirás allí directamente, pero si cambias de opinión, llámame. Como ves, está localizado las voces al castellano. Esto es importante porque hay pocos juegos que lo tengan localizado. Hola, mamá. Supongo que ayer no me devolviste la llamada porque estabas haciendo la compra. O a saber, nunca estás en casa cuando te llamo. Llámame. Recibido el jueves. Ya ves que se empieza a poner nervioso porque no encuentra a su madre. Mamá, te he estado llamando toda la mañana y no me hago contigo. ¿Cuándo decidirás comprarte un móvil? En fin, llámame, estoy empezando a preocuparme. Recibido el viernes. Último mensaje. Este es un mensaje para Sarah Bennett. La entrega se ha adelantado. El encargo llegará antes de lo previsto. Las cosas no han salido como esperábamos. Ten cuidado. Como ves, visualmente luce muy bien el título. Es lo primero que me ha llamado la atención. Lo bien que luce el título, que luce de primera línea. Para estar en unas Quest 2, la verdad es que se ve muy, muy bien. Podemos interactuar también con los cajones, por ejemplo, si nos agachamos. Podemos abrir diferentes cajones. Tenemos desplazamiento libre con el stick a la izquierda. Y podemos manipular algunos objetos. No todos, pero la mayoría sí que los podemos manipular. Ya ves que la calidad visual es bastante buena. Hay que intentar salir de esta habitación. Vamos a ver el primer puzzle, a ver cómo salimos. A ver qué tenemos aquí para interactuar. Aquí hay cajones. A ver qué encontramos. Aquí parece que no hay nada. Esto no sé si lo podemos coger. No, hay un jarro aquí. ¿Qué más podemos hacer? Aquí aparece como una máquina que podemos manipular. Sube y baja números. Tenemos unos símbolos en las tarjetas. ¿Veis? Macetas, velas y parecen los tarros aquellos. Puede ser el número
de potes de cerámica que hay. A ver, aquí tenemos uno, vamos a intentarlo hacer así, a ver si es el puzzle. Dos, tres, cuatro, cinco, hemos visto otro aquí abajo. Seis, siete, hay uno allá al fondo. No sé si aquí hay algo más. Siete, vale, esto habrían siete. Vale, velas. A ver, velas, ¿cuántas tenemos? Una vela. Dos, tres, cuatro, cinco velas. Parece que no me dejo nada. Cinco velas. Eso sí, tiene un efecto de buzo. Para conseguir tanta calidad de imagen, lo que hace es renderizar menos escena. Es uno de los fallos que le encuentro. Pero bueno. Es muy, muy fluido, ¿eh? Juego 5. Y luego plantas. A ver cuántas tenemos. Una. Dos. Tres. A ver si es esto. Tres. Tres plantas. Perfecto. Hemos abierto esta caja. Me recuerda un poco al juego de Room. Y aquí, ¿qué hay? Una llave. Hay una llave. Fijaros, hemos encontrado una llave. Y esto supongo que podemos acceder por esta puerta. Me gusta mucho cómo se ve visualmente el título, ¿eh? Vale, pues estamos en otra estancia, ¿eh? Estamos en una especie de comedor. Qué chulo. Wow, se ve muy bien, ¿eh? Desde dentro de VR se ve muy bien. Está muy conseguida la atmósfera, la sensación de tensión. Aquí parece que hay un disco. ¿Esto qué hace? Verde. E. 6. Azul. D. 2. Parece una pista. Rojo. B. 3. Naranja. A. 5. De momento no hace falta esto. Amarillo. Lo paramos, pero ya ves que las interacciones están muy chulas. Podemos coger algunos objetos, como veis. Aquí parece que hay como unos interruptores. No sé qué hacen. A ver si encontramos alguna pista para la combinación. El fuego también está muy bien hecho. Es una especie de plano. La mecedora por aquí. Aquí hay más cosas. A ver si en los cajones hay algo. Mira, aquí tenemos un diario. The Country. Debe ser importante. Ah, mira, fijaros. Esto tiene pinta que sea la combinación de aquí. Si no queréis spoilers, no os miréis esta parte, ¿eh? Porque hace poca gracia que te resuelvan los puzzles. Vale. Yo creo que es esto, ¿eh? Abajo, 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 arriba y abajo. Fijaros, hemos conseguido mover lo que es el soporte de los libros y ha aparecido un tablero de ajedrez, que si os acordáis, en el disco se oían como unas combinaciones de colores, letras y números, que yo creo que deben ser las combinaciones para intentar resolver este tema.
Es todo curioso la ambientación, ¿eh? Los pájaros de colores. Aquí hay una palanca. De momento no se abre nada. Ya veis que la calidad visual está muy conseguida, ¿eh? Y hasta había un detalle, no sé si era aquí, con el periódico me parece que lo noté, que había temas de iluminación dinámica, no sé, no era aquí. Tiene algunas zonas que la iluminación afecta. Eso sí, tiene algún pequeño bug o temas para solucionar. Por ejemplo, aquí no te deja avanzar más. Bueno, hay algunas zonas que están bloqueadas para que no avancemos. Bueno, esta vez no me ha pasado. El otro día no me dejaba llegar aquí. Igual lo han actualizado. Pero fijaros el papel de la pared, qué bien hecho que está. Y la iluminación. Hostia, es que mola mucho. Está muy chulo, está muy chulo. Las físicas también funcionan bastante bien, fijaros, que no atravesamos paredes. Esto es un buen detalle. No sé si con la planta también pasa. No, aquí la planta no, pero los armarios sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, un título, y sobre todo apoyar a los compañeros, seguidores del canal, intentando descargar su aplicación. Me parece que está en alfa, dejaré el link en los comentarios, está a través de AppLab. Bueno, pues hasta aquí el título, no sé qué os ha parecido, a mí la verdad visualmente me ha sorprendido mucho. Los puzzles también están muy bien pensados, la historia engancha bastante. El único problema que le he encontrado es la duración del título y el efecto un poco de buzo para optimizar los gráficos que le han puesto para optimizar la carga visual. Por el otro lado, tiene unas perspectivas de crecer que me ha parecido una auténtica pasada. Felicidades al equipo de Intellectiva porque me ha encantado vuestro trabajo. Y gracias a vosotros, los desarrolladores, que apostáis por este mundo de la realidad virtual. Sobre todo gente como vosotros, indies, pequeños desarrolladores que se atreven a dar el salto al mundo de la realidad virtual. Sobre todo dejarme feedback, qué os ha parecido el vídeo, qué os parecen los títulos indie dentro de la realidad virtual, dejarme comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!